Hola, mi nombre es Joaquín Contreras, diseñador gráfico chileno radicado en Alemania. Les voy a hablar acerca de Mauricio Amster, un diseñador editorial, tipógrafo que vivió en Chile durante 40 años. Yo soy un investigador de su obra, principalmente de sus portadas, de su rotulación y su caligrafía. Y en esta ocasión les voy a contar la historia de él, cómo llegó a Chile y también su relación con otro diseñador que se llama Mariano Rabix. Tanto Mauricio Amster como Mariano Rabix nacieron en la ciudad de Lvov, actualmente Ucrania, en esa época Polonia. Lemberg o Lvov fue parte del Imperio Austrohúngaro, también fue invadido por Rusia. Es una ciudad que ha vivido, que durante el siglo XX y antes del siglo XX vivió muchas guerras, muchas ocupaciones. Históricamente, con una población de familias judías, dentro de ese contexto y dentro de ese entorno cultural nacieron tanto Mauricio como Mariano, ambos de familias judías adineradas, ambos con intereses en literatura, en arte y en política. Se fueron a los 18 años a Viena a estudiar arte, pero luego cambiaron de opinión, se separaron. Mauricio Amster se fue a Berlín a estudiar arte gráfica y tipografía. Mariano Rabix se fue a Leipzig. Y luego de sus estudios se reencontrarían en España. A la derecha podemos ver el detalle de una portada de un libro que es firmada tanto por Amster como por Rabix. Mariano Rabix, invitado por un compañero de estudios, se fue primero a Valencia. Resultaba que este compañero era parte de la familia Fauré, que eran dueños de Gráficas Fauré, donde se producían revistas, como es el caso de Viviendas, que fue diseñada en su totalidad por Mariano Rabix, fue uno de sus primeros trabajos. Un trabajo emblemático de Mariano Rabix también es el afiche del nitrato de Chile, un abono que curiosamente se importaba desde Chile para abonar los campos de trigo principalmente. Y a la izquierda podemos ver un afiche político ya en el contexto de la Guerra Civil, donde podemos ver un trabajo de fotomontaje, de rotulación y de composición en color realizado por Mariano Rabix, evidentemente influenciado por el constructivismo ruso. Mariano llama a Mauricio Amster, le comenta cuáles son las posibilidades laborales que hay en Valencia. Comienzan a trabajar juntos en diseño editorial, como vemos en el caso de Ediciones Hoy. Varias de las portadas de esa editorial fueron realizadas a dos manos, a cuatro manos, algunas por Mauricio, algunas por Mariano, algunas las hacían entre los dos. Algo que destacaba de estos diseñadores era su capacidad técnica. Su conocimiento acerca de las máquinas de impresión, acerca de las tintas, acerca de las tramas para el fotomontaje. Usaba mucho también la gradiente, fotomontaje retocado con aerógrafo, la rotulación, etc. ¿No? Ellos destacaban por sus cualidades gráficas, principalmente Mauricio Amster destacaba por su capacidad compositiva con tipografía. Ahora, también en España habían grandes afichistas y grandes diseñadores que también son muy reconocidos hasta la época. Acá podemos ver tres trabajos muy diferentes de Mauricio Amster. A la izquierda, de la revista Cristianismo, algunas composiciones y collage, un afiche para el Ministerio de Instrucción Pública para el cual trabajaba, y a la derecha otro también para el Ministerio de Instrucción Pública, pero donde podemos ver un trabajo más colorido, más enfocado a las familias, realizado en acuarela. ¿No? El trabajo de ambos diseñadores era muy versátil, pero sin duda mucho más versátil era Mauricio Amster. ¿No? Él estuvo a cargo también de una obra emblemática editorial de la época, que es la cartilla escolar antifascista. Este proyecto editorial era una pequeña caja que tenía varios cuadernillos y cartillas donde se podía aprender aritmética, y también incluía un silabario. Una de las cosas que podría destacar en términos técnicos como diseñador es la combinación de este
realismo bélico, muy de la época de la guerra, ¿no? De collage, collage con imágenes en blanco y negro, coloreado en imprenta, pero combinado, curiosamente, con una tipografía Bodoni, ¿no? Que normalmente se considera muy clásica. El equilibrio entre los dos elementos, entre esta idea de que la educación era algo fino, que la cultura era algo fino, pero en el contexto de la guerra, rescatando ambas estéticas, hacía de este proyecto un objeto muy singular. En el contexto de la guerra, mientras estaba en España, Mauricio Amster conoció a su esposa y a su compañera de toda la vida, Adina Menedo. Acá podemos ver tres artefactos. O tres objetos donde aparecen sus nombres en conjunto, ¿no? Un ex libris, una estampa que se utilizaba para marcar los libros de una biblioteca, en este caso la biblioteca de la familia, en el centro una ilustración en una tarjeta de presentación, seguramente una tarjeta de fin de año o de Navidad, donde aparecen sus manos, y luego un aviso público donde Mauricio ofrece sus diseños tipográficos. Y Adina a menudo ofrece sus encuadernaciones. También se puede destacar que en algunos proyectos, sobre todo de la Sociedad de Bibliófilos Chilenos y de la revista Babel, Adina encuadernó los diseños hechos por Mauricio. Mariano Rabix, lamentablemente, al final de la guerra o ya en el momento de la ocupación fascista por Franco, fue encarcelado, fue llevado a la cárcel en Valencia, condenado a cadena perpetua, donde estuvo 7 años encarcelado. Luego de esos 7 años, él fue expatriado, había recibido la nacionalidad española, al igual que Mauricio, pero en este momento se la quitaron. Él recibió la ayuda de un hombre polaco que tuvo cierta influencia y logró que lo liberaran. Y una vez que él estuvo libre, se fue a Chile invitado por Mauricio Amster, que se fue antes a Chile. Esto pasó ya en el año 47. Bueno, sobre la historia de Mariano Rabix se puede consultar online el documental cortometraje El último abrazo, muy interesante, se los recomiendo. En esta lámina también podemos ver algunas imágenes de Lemberg, podemos ver el tango de la muerte, que es una imagen muy conocida donde está esta orquesta que estuvieron tocando para los nazis hasta que fueron ejecutados uno a uno mientras estaban tocando. Una imagen que es una muestra de la tremenda crueldad de esa gente y de esa época. Luego podemos ver una imagen de un enfrentamiento en las calles de Lemberg y un campo de concentración, campos de concentración donde lamentablemente tanto la familia de Mariano Rabix como la de Mauricio Amster encontraron el final de sus vidas. En el momento en que la ocupación fascista era inminente en Barcelona, justo 3 días antes de que Franco con sus tropas llegara a Barcelona, Adina Menedo y Mauricio Amster lograron escapar hacia Francia. No corrieron la misma suerte que Mariano Rabix, que terminó en la cárcel. Ellos lograron fugarse y, estando en Francia, fueron invitados por Pablo Neruda, cónsul en Europa, cónsul chileno, poeta muy conocido, que estaba haciendo una lista de personas que podían irse a Chile como refugiados en un buque muy conocido llamado Winnipeg. En este buque viajaron 2.000 personas. En el año 39 zarparon desde las costas europeas hasta Valparaíso. En Valparaíso estaban esperando a Dina y a Mauricio Amster y apenas llegaron la semana siguiente, Mauricio ya tenía trabajo en una revista que se llamaba ¿Qué hubo? Y luego tuvo inmediatamente trabajo durante toda su vida. Sobre él y sobre su trabajo, no hay mucho disponible online. Se pueden encontrar algunas cosas en la página Flickr, se pueden encontrar algunas cosas en Wikipedia, en un sitio web de la Dirección de Archivos y Museos de Chile, en una página que se llama Memoria Chilena, también se pueden consultar algunos archivos. Como publicaciones, se publicó en España hace algunas décadas el libro Mauricio Amster Tipógrafo, que compila parte de una exposición que se realizó en Valencia.
En Chile hay especialmente una persona, el académico, artista y diseñador Juan Guillermo Tejeda. Él ha hecho varias investigaciones, varias exposiciones. También publicó el libro que lleva el nombre Ámster, donde a modo de crónica habla acerca de la obra y la influencia y el contexto en el cual Mauricio Ámster trabajó durante 40 años en Chile. Uno de los primeros contactos o los primeros entornos de trabajo que tuvo Mauricio Ámster era con los libertarios de izquierda, como es el caso de Manuel Rojas, Gonzalo de Vera, reconocidos escritores de tendencia anarquista. También trabajó y fue editor de la revista Babel, fue el director editorial, una revista de cultura que funcionaba a mediados de los 50. Él trabajó también para la editorial Zigzag, una de las editoriales más grandes de Chile, durante gran parte de su vida, también un par de décadas, diseñando cientos de ediciones, tanto las colecciones como las portadas, es decir, tanto los interiores como las portadas. La mayor parte de su trabajo era como portadista, sin embargo. También fue parte de la editorial Cruz del Sur, de la Sociedad de Bibliófilos Chilenos. La Sociedad de Bibliófilos hacía ediciones de bibliófilo, es decir, de colección, con tirajes muy cortos, con papeles de alta calidad, impresos en tipos móviles, encuadernados a mano, un par de bases encuadernados por la misma señora Dina. Otra cosa muy importante que hizo Mauricio Ámster en Chile, él fue el cofundador de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Él escribió dos manuales de técnica gráfica. El Técnica Gráfica, que lo sacó a mediados de los 50, norma de composición en el año 69, enfocado sobre todo para periodistas. No existía en ese momento el diseño gráfico como tal y la imprenta no tenía mucho que ver con la academia. Entonces, esto estaba enfocado sobre todo para periodistas. Lamentablemente, él no tuvo discípulos, él no trabajó con nadie más joven, aparte de sus estudiantes. Era un trabajador solitario, de hecho, muy parecido a lo que sería hoy un freelance. Trabajaba mucho en su casa, desde su casa. Se sabe que era podríamos decir, un trabajólico, una persona que trabajaba incluso los fines de semana, siempre en torno a la acuarela, a la gráfica, al fotomontaje, a la caligrafía, etc. Bueno, aparte de Mauricio Ámster haber estado en la Universidad de Chile, Mariano Rabix, que el año 47 llegó a Chile con su pareja del momento, estuvo también trabajando en varias editoriales, incluso estuvo trabajando como director de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. Es decir, ambos terminaron en Chile y hicieron, bueno, gran parte de su vida en familia, en pareja. En Chile, en Santiago, recibieron la nacionalidad chilena y fueron ambos un aporte súper importante a la cultura editorial y a la academia. Algunas otras cosas importantes que hizo Mauricio Ámster, hizo traducciones, hizo autoediciones, es decir, él traducía y proponía libros que presentaba listos a las editoriales, ahí veía con quién publicarlo, en este caso, por ejemplo, el Manifiesto Comunista con Babel, o Desobediencia Civil de Toreo con Universitaria, en otros casos también con Zigzag tiene algunas publicaciones como autoeditadas, podríamos decir. También tiene un trabajo más clásico, un trabajo como de diseño de los grandes clásicos de la literatura. También trabajó con grandes poetas, poetisas como Gabriela Mistral o Pablo Neruda, con la editorial Nacimiento también. Acá en esta lámina podemos ver un poco la influencia de John Herfield, los contemporáneos a Ámster, contemporáneos alemanes sobre todo. Podemos ver de la editorial Malik y de la revista Ice dos fotomontajes de John Herfield y un fotomontaje y portada de Mauricio Ámster al lado, como para marcar sus similitudes. Acá podemos ver dos portadas de revista que desde mi punto de vista están muy influenciados también por las revistas más clásicas, alemanas también, como el caso de Insel Verlag. Acá podemos ver la editorial Insel o Insel Verlag, donde para mí es clara la influencia de las personas que conocen el trabajo de Mauricio Ámster
podrían pensar que son trabajos de él, pero son trabajos alemanes, de la época de la Bergbund, de antes de la guerra. Acá podemos ver un ejemplo de elección tipográfica, el papelucho, es un libro para jóvenes, para niños, donde podemos ver el uso de foto perpetua, es decir, la versión de fotocomposición de perpetua, la tipo de Eric Gill. Acá logré reconocer una rotulación para la Sociedad de Apoyo Mutuo, Unión de los Tipógrafos, donde él utiliza Albertus de Volpe, diseñador alemán. Él hace una adaptación de cómo es la tipo original, pero hecha como una rotulación, hecha a mano, algo similar acá, usando Weiss Initialen de Emil Rudolf Weiss, un contemporáneo alemán también. Está tipo distribuida por la Fundición Bauer. Una curiosidad en la portada del libro de Leiván, tiene sobre su escritorio una carpeta. A mí me da la sensación o la impresión de que podría ser el espécimen tipográfico de esta misma tipo de Emil Rudolf Weiss. Algunos libros caligráficos que hizo Mauricio Amster, en los cuales yo basé mi investigación de título en el año 2007. Eran libros íntegramente caligrafiados, acompañados por ilustraciones, donde él mostraba la capacidad de hacer caligrafía en distintos estilos que se correspondían con la época del autor o con la región del autor. Yo desarrollé fuentes tipográficas basadas en estas tipos, como proyecto final de mi formación como diseñador gráfico en la Universidad de Chile. Acá vemos epístola, romance y jocosa que no han sido publicadas, hasta ahora nunca han sido publicadas, solamente han sido expuestas en la Bienal de Tipografía. Un colega joven, Franco Jonas Hernández, él diseñó en su formación en México, él es chileno, pero estudió en México, y este fue su proyecto final de tipografía, Rubaiyat, basado en otro libro también caligrafiado por Mauricio Amster. Y acá otro proyecto también de Franco, donde él hace una tipo rotunda, también basada en copla a la muerte de su padre, caligrafiada íntegramente por Mauricio Amster. Y otro proyecto también tipográfico actual, donde podemos ver como el impacto que ha tenido en las generaciones más jóvenes, es el caso de la tipografía que lleva el nombre Amster, publicada por Pampatype, una fundición argentina, pero que corresponde al trabajo del docente y tipógrafo chileno Francisco Gálvez, uno de los diseñadores más destacados de Chile. Él se basó simplemente en esta letra capitular, en esta E, que a su vez estaba basado en los grabados de la Biblia Popular, que eran unos pasquines que se pegaban en la calle, que son de la época de la colonia en Chile. Y él desarrolló a partir de estos grabados letras capitulares que luego sistematizó como una fuente de colores, como una color font, que actualmente es distribuida por Pampatype. Les recomiendo que lo visiten porque es un proyecto súper interesante. Y bueno, él desarrolló una fuente una familia tipográfica de texto muy peculiar, que a gran tamaño parece muy, muy expresiva, pero a pequeños tamaños se lee súper bien, lo cual es muy llamativo y también es típico del trabajo de Francisco. Y bueno, no tiene mucho que ver, la familia propiamente tal, no tiene mucho que ver con el trabajo de Mauricio Amster, pero está inspirado en él y bueno, es un homenaje y por eso lleva su nombre. Y finalmente, y para cerrar, puedo mencionar que hace súper poco me contactó directamente el nieto de Mariano Rabex, el amigo de Mauricio Amster, porque había recibido de parte de la familia de Mauricio Amster todos los artículos personales y parte de la biblioteca y su colección. Y en este momento él se encuentra realizando una investigación con la idea de generar un archivo online. Eso es lo único que puedo contar hasta el momento. Yo tuve la suerte de ser contactado con él también para participar, evaluando algunas portadas, bueno, como diseñador gráfico, y algo que me tiene muy contento a mí y a mis colegas porque es algo que no había pasado hasta el momento, y la verdad es que es un honor que lo está haciendo alguien que es tan cercano a la familia,
dado que Mauricio Hamster no tuvo hijos, pero Mariano Rabic sí, como ambos diseñadores, para mí sufrieron o tuvieron una suerte similar, terminaron en Chile haciendo un aporte a nuestra cultura editorial. Me parece que es súper apropiado y que es una súper buena noticia que eso esté pasando ahora. Así que, bueno, con esa noticia termino la presentación y ahora pasamos a las preguntas. Muchas gracias.